Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera. Servido al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. La Virgen Santa, la vida del Verbo, en alas del Espíritu camina, la Madre que llevaba la palabra, de amor conmigo, Madre de Cristina, y si gente la acompaña silenciosa, y el mundo entero en sus entrañas vivas, que al paso de la Virgen ha llegado, el anunciado gozo del Mesías, algo salvo a por su Señor, en el seno feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje, y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempiterna, aquel que tú llevaste peregrina, aquel que con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti nos bendecía. Se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Santuario, viendo tu fuerza y tu gloria.
saciaré de manjares exquisitos, y mis labios se alabarán tu dichoso. En el hecho me acuerdo de ti, y levanto bendito de ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Saludo de María, su criatura saltó de gozo en su seno, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y exaltado.
ensalzado por los siglos. Así que santo de gozo en su seno, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Cantad al Señor un cántico nuevo, que suene su alabanza en la asamblea de los fieles. Echa de gritar por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adora con la victoria. Del libro de Job, de Joel. Sabréis que estoy en medio de Israel, yo el Señor, Dios vuestro, el único. Mi pueblo no está confundido jamás. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Thank you.
elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de la Virgen María, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedió cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de la presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templo de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, tú que, cuando María llevaba en su seno a tu hijo, le inspiraste que visitara a su prima Santa Isabel, haz que nosotros seamos siempre dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que con María podamos proclamar eternamente tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, pidiendo cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México, corazón de América. Y en este día que celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María, su prima Santa Isabel, con el cual se concluye este mes tan hermoso dedicado a María Santísima, hoy precisamente celebramos el 50 aniversario en el cual el Papa, el Beato Paulo VI, entregó, donó a la Santísima Virgen de Guadalupe la Rosa de Oro como un signo de exquisitez, de alegría, de gozo. Ya otro Papa había mandado coronarla en 1895, y un gesto de gran alegría fue esta entrega de la Rosa de Oro que hoy cumple 50 años. Muy recientemente también el Santo Padre ha enviado una Rosa de Oro a la Santísima Virgen como ofrenda, como ese regalo tan especial de decir: tú eres Madre del Señor. Pues en medio de esta gran fiesta para nosotros iniciamos nuestra Eucaristía que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, y en este día tenemos la dicha de festejar dos cumpleaños de dos señores canónigos: el muy ilustre señor canónigo don Manuel Hernández, el muy ilustre señor canónigo don Carlos Ruiz. Muchas felicidades. Que María Santísima los cubra con su manto, los llene de alegría, de regocijo. Igualmente nos visitan el día de hoy dos hermanas provenientes de Polonia, de la congregación de Sor Faustina, y en este año de la misericordia tan importante les damos la más cordial bienvenida, hermanas. En polaco nos es un poco difícil. En medio de esta alegría, ingresemos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Poderoso y eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a Isabel, concédenos que siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo podamos con María proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran.
lloren con los que lloran, que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, hace 50 años, 1966, la Iglesia vivía la alegría de haber concluido el Concilio Vaticano II. Y un enviado del Santo Padre, ahora Beato Paolo VI, el Cardenal Confalonieri, llegaba desde Roma portando en una maleta una flor exquisita, una rosa de oro, que en un día como este, hace 50 años, depositó a los pies de nuestra Madre Santísima en la antigua Basílica. No se pensaba todavía ni siquiera en la construcción de esta nueva y hermosísima Basílica. Y ahí, precisamente a través de la bula del Papa, Flores Edem, es decir, de las flores del Edén, envío a María Santísima de Guadalupe este presente. Con esas palabras se iniciaba ese diálogo tan profundo entre el Papa Paulo VI y Santa María de Guadalupe. En ocasión de estos 50 años, el venerable Cabildo de Guadalupe agradece las bondades de Dios y de la sede apostólica al haber homenajeado a nuestra Madre del Cielo con tan singular obsequio. Que Dios nuestro Señor, en su infinita gloria, muy pronto dé la santidad a Pablo VI, ahora beato, que supo guiar a la Iglesia en momentos muy difíciles. Pero con gran bondad tenemos una parte de su testamento en esa encíclica Marialis Cultus, donde ordenaba, donde definía exactamente
lo que es el culto a la Virgen María dentro de la liturgia y el ser de la Iglesia. Siempre junto a Jesús, nunca en segundo término, es hablar de ambos en la profundidad del designio de Dios. Y esto, hermanos, es lo que hoy en la liturgia celebramos, ese gran momento en el cual, según hemos escuchado en el Evangelio, María, ya encinta, va a visitar a su prima Santa Isabel. Recordemos un episodio del Evangelio cuando Jesús predicaba y una mujer entre la multitud exclamó: «Feliz la que te dio a luz y felices los pechos que te alimentaron». Un elogio dirigido a María Santísima, la Madre de Jesús. Y las palabras de Cristo, inmediatamente después, centran la profundidad de lo que es. Jesús añade: «Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Colocando a su madre en primer lugar, la fiel sierva del Señor que escuchó la voz del Altísimo y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Es María el modelo de la comunidad fiel que siempre está a la escucha y a la observancia de la palabra de Dios a través de una vida de servicio a los demás. Este episodio de María visitando a su prima Santa Isabel nos expresa, a través de muchas cosas que hemos escuchado, las palabras y las actitudes de María Santísima que conforman un modelo de rica alabanza. Seguramente es el ejemplo más claro de cómo ya las primeras comunidades cristianas vivían su fe a partir de las palabras y de las acciones de la Virgen María. Y nos toca a nosotros hoy detenernos a ver cuáles son. Meditemos alguna. En primer lugar, el Evangelio acentúa la prontitud de María para atender con exigencia la palabra de Dios. El ángel le había hablado a María, estaba embarazada, y ella se levanta para ir con su prima Isabel, una anciana que había concebido y que necesitaba ayuda. Ahí es, empieza el camino del servicio. De Nazaret hasta las montañas de Judá son más de 100 kilómetros. Y en ese encuentro de María de Santa Isabel con María Santísima, es el encuentro del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es ahí donde vemos en el esplendor cómo el don gratuito de Dios viene a completar, viene a dar plenitud a toda la expectativa del pueblo elegido. En el encuentro de estas dos mujeres se manifiesta el don del Espíritu que hace saltar a los niños en el seno materno. Y ahí, hermanos, encontramos una de las razones profundas para velar y defender la vida del no nacido. Ahí, San Juan Bautista, Jesús, nos muestran cómo al cobijo de sus madres, de sus mamás, estaba la chispa de la vida, el gran don de la vida que a nosotros nos toca cuidar y defender. En días pasados, nuestro arzobispo en la Catedral Metropolitana nos llamó la atención reiterando que estamos para defender contra leyes injustas, contra situaciones culturales sin sentido, la interrupción de un embarazo, es decir, los abortos provocados. Suena muy fuerte,
decirlo en una fiesta de gran alegría hoy. Pero ahí y hoy, en este mismo instante, muchas mujeres, algunas por ignorancia, otras llevadas por el miedo, otras por otras situaciones, están meditando dar muerte a su hijo que llevan en las entrañas. Y es María Santísima la que hoy ilumina esa decisión. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Si cada mujer escuchara en el corazón lo que Dios intenta hacer al darle el gran don de la maternidad, tendría paz, tendría una meta para dar a luz a ese hijo. Aunque no sea deseado, aunque quién sabe cuál será su vida. Sin embargo, la encarnación del Verbo nos muestra la santidad de la sacralidad de la vida humana. Y en este encuentro surge la alabanza de Dios. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Y se inicia esa gran alabanza pronunciada por María Santísima, que nos enseña cómo cantar la fidelidad de Dios, cómo proclamar los cambios que el gran poder de Dios va realizando en nuestras vidas. Esta alabanza, que comúnmente la llamamos el Magnificat, nos recuerda todo lo que sucede en nuestras vidas, es expresión de la misericordia de Dios. Hoy, por tanto, hermanos, ante esta imagen del Evangelio, que nos muestra esa relación tan profunda de dos mujeres, de dos niños en el vientre de su madre, no nos queda más que recordar cómo ese gran portento de María Santísima, que va de visita, que llega a un lugar donde es necesaria la ayuda, es lo mismísimo que sucedió aquí en el Tepeyac en 1531. Santa María de Guadalupe vino a visitar un pueblo, la nueva Isabel, que estaba desgarrado, al borde del aniquilamiento y de la destrucción, y es ella que nos ha traído a su Hijo Jesucristo y nos ha asegurado que es la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Pues bien, ante ella hoy colocamos a todos los niños que peligran en el seno de su madre hoy. Pedimos que abra la mente de todos los legisladores, de la Suprema Corte de Justicia, para revocar las leyes inicuas que autorizan el aborto. Madre Santa, bien sabes tú lo que es ser arca de la nueva alianza. Nos has dado a Jesús, nos lo continúas dando, dando a conocer su amor persona. Anímanos a escuchar y hacer vida la palabra de Dios, a transformar nuestras vidas, nuestras estructuras legales, para defender la sacralidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y así dar perfecta alabanza al Dios de la vida. Madre Santa, te pedimos por todos aquellos que también han muerto en el aborto. Tú como madre los tienes en el cruce de tu manto, y ahí dirigimos hoy nuestra mirada. Tú, la arca de la nueva alianza, que portas la sangre, la vida de tantos inocentes. Gracias, madre, por estar con nosotros.
confiados en la misericordia del Señor, que por medio de Santa María Virgen ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las necesidades de los hombres. A cada petición decimos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que el Señor, que por medio de la visita de María, arca de la nueva alianza, llevó la salvación a la casa de Isabel, conceda a la Iglesia llevar a Cristo a los que aún no lo conocen. Oremos. Para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes en María, visite con su gracia a los que viven a oscuras y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca su esperanza y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el ejemplo de María nos haga más atentos a las necesidades de los demás y nos impulse a imitar su caridad para con los que necesitan una mano buena que los ayude. Oremos. Por los muy ilustres señores canónigos Manuel Hernández y Carlos Ruiz, en el día de su cumpleaños, roguemos al Señor. Verbo eterno de Dios, que escogiste como morada de tu presencia el seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concédenos imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu madre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Madre de tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos y de modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra, prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles, los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos en sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Recibe hoy la acción de gracias que te ofrecemos por la vida de nuestros hermanos sacerdotes Manuel y Carlos Ángel. Acuérdate de todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Juan Dieguito, Santa Isabel, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios nuestro, que la Iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles, así como San Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo. Haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo viviente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Yeah.
orientada.